Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. Ya vamos a iniciar. Antes quisiera pedirles un favor y como vamos a tomar registro de los asistentes y las asistentes, respecto obviamente al evento que vamos a hacer presencial, porque vamos a hacer como un rastreo de quienes asistieron a este webinar y al siguiente, les pediría que pongan su nombre, cómo se registraron. Y entre paréntesis, la organización a la que pertenece, por favor. Ya vamos a dar inicio a nuestro primer webinar. De parte de las cuatro organizaciones que estamos hoy, les agradecemos muchísimo la participación y la puntualidad. Quisimos esperar un poquito a que al menos estemos 50 personas conectadas. Ya estamos 49, entonces vamos cumpliendo con nuestra meta. Y antes de ya pasar a la presentación, quisiera contextualizarlos un poco por qué estamos aquí. Primero, pues me presento, yo soy Ángela María Correa, soy coordinadora de comunicación de ideas, litigio estratégico en derechos humanos y estamos con Sirenia de CIMAC, con Desiree de la Embajada de Suecia, Isabel, que es nuestra abogada especialista en género, también de ideas, quienes estarán hoy presentando. Entonces, ahora sí quiero presentarles aquí. Si tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat. Ah, bueno, Ángel, debes escribirlo es en cambiar el nombre como apareces aquí en el, no en el chat, no, no es en el chat, es en el nombre como apareces con tu camarita acá en Zoom, por favor. Bueno, Ángel, María Fernanda. Joana, por favor, no es en el chat, sino en el nombre como aparecen aquí en sus imágenes de Zoom. Bueno, ahora sí, primero, bueno, quiero aclararles que este evento lo hemos denominado Hacer Periodismo con Perspectiva de Género. Es un ciclo de eventos y de, digamos, de encuentros virtuales que, permítanme un segundo para poder pasar. Que hemos creado y convocado cuatro organizaciones. Inicialmente nos reunimos la Embajada de Suecia, CIMAC e Ideas, pensándonos en cómo replantear y cómo también contribuir a estos diálogos frente a las narrativas que se generan desde los medios de comunicación cuando se publican noticias, notas, crónicas y en general se cubren noticias que tienen que ver con violación de derechos en términos de derechos humanos. Entonces, cuando empezamos a dialogar con Desiree, con Cristi, con Cris de CIMAC, con Sirenia, empezamos a decir, bueno, ¿cómo podemos contribuir a este diálogo? Y cuando estábamos en este proceso, ONU Mujeres se unió a nosotras y también va a ser parte y está siendo parte de todo este proyecto. Vamos a tener tres encuentros, dos virtuales. Hoy es el primero, dentro de 8 días es el segundo, vía Zoom, y el 8 de diciembre tendremos el presencial. En el presencial nos encantaría que pudiéramos tener un cupo ilimitado, sin embargo, por el espacio físico y también pues por algunas restricciones en términos de presupuesto, pues debemos hacer una selección rigurosa y vamos a evaluar realmente quiénes pueden estar en el evento final. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver quiénes participan entre este encuentro y el próximo dentro de 8 días y también vamos a hacer un proceso de selección a periodistas que están por fuera de Ciudad de México. Vamos a auspiciarle, vamos a patrocinarles el viaje a Ciudad de México para que puedan participar en el evento presencialmente. Entonces, sí es muy importante que por eso pongan en sus no, en los nombres que como aparecen, por ejemplo, aquí hay un C21R7U, ahí no podríamos saber quién es, entonces necesitamos que su nombre lo cambien, es muy fácil, se ponen en su Zoom y ponen cambiar nombre, es muy fácil para que puedan estar dentro de nuestra lista de asistencia. Entonces, digamos que todo esto que estamos haciendo hoy es para aportar a los diálogos y a las discusiones que hay en este momento de cómo lograr mejorar primero esa relación que tenemos las ONGs que trabajamos con derechos humanos y en el momento en que
nos contactamos con los periodistas y las periodistas y los medios, poder generar una mayor conexión con los medios y poder crear y generar noticias que realmente tengan una perspectiva de género en todo su cubrimiento, desde el principio hasta el final, y que sepan que desde las ONGs y desde los distintos organismos, academia y instituciones, pues estamos para aportar y para apoyar y para generar información mucho más clara y que realmente tenga en cuenta a las víctimas. Ahora sí le doy la palabra a Isabel. Isabel Suárez es nuestra abogada especialista en género, atiende los casos más críticos en términos de género en la ONG, en nuestra organización, así que te doy la palabra, Isa. Hola, buenos días a todos y a todas. Pues agradecer el espacio que han acudido. Creo que es un tema que es muy importante, ¿no? En estos tiempos, y que pues dentro de esta coordinación entre periodismo y víctimas, periodismo y organizaciones, se pueden lograr muy grandes cosas, pero también debe de haber como un límite en esta responsabilidad, que es uno de los temas que hablaré. Presento Ideas, como una organización sin fines de lucro que se dedica preponderantemente a llevar casos de víctimas de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, tortura y casos de violencia de género, siendo estos feminicidios, entre otros, ¿no? Aquí me gustaría pararme y detenerme en los casos de violencia de género, porque, bueno, es el tema que vamos a hablar a continuación, y ir desarrollando ciertos casos que Ideas lleva y ha llevado a lo largo de los años, y cómo a través de la investigación, ¿no?, se intersecta esta cuestión de lo que es el periodismo y cómo puede tanto llegar a afectar como llegar a ayudar, ¿no? En primera instancia, bueno, comentarles que toda investigación, toda carpeta de investigación, esto es un tema un poco más jurídico, pero es importante sentar esta base, conforme al artículo 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 218, tiene el carácter de estrictamente reservado. Esto quiere decir que cualquier información que se contenga dentro de la carpeta de investigación solamente la pueden conocer la autoridad y las víctimas. Inclusive, en muchas ocasiones, ni siquiera el mismo imputado o acusado conoce de la información que hay en la carpeta. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque incluso si se llega a ver una filtración de información de la carpeta de investigación, pueden haber sanciones graves hacia ustedes directamente o hacia el servidor público que rindió esta información, ¿no? Entonces, y ahora el por qué. ¿Por qué existe, ¿no?, esta secrecía y esta confidencialidad, este carácter de reservado dentro de las investigaciones? Porque, bueno, por citar un último caso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando se empieza a ver filtración de información? Que empiezan a haber mil hipótesis, ¿no? Y que todos y todas nosotras decimos, no, pues fue tal, no, pues fue por esta cuestión, no, pues la causa de muerte fue esta, no, pues hay dos necropsias y a ver a cuál se le hace caso y cuál es la verídica y cuál no. Y es importante que los casos se les dé seguimiento, sí, claro que sí, porque eso visibiliza el problema, pero aquí está la cuestión y la gravedad en decir, hay dos necropsias y entonces nosotros decimos que la causa de muerte es esta. Al haber estas hipótesis, entorpece la investigación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que empieza a suceder? Empiezan tristemente los ministerios públicos y otros servidores a cometer errores. Entonces, se hace ahí una concatenación, ¿no? Bueno, como hay esta presión, ¿no?, y como se dijo que había tal error o se dijo que había tal situación, entonces, para encubrirse o para generar estas situaciones, se entorpece la investigación. Uno y dos, inclusive, y ha sucedido en varias ocasiones, las cadenas de custodia, que es un término meramente jurídico, pero yo creo que ustedes lo han de conocer,
es que un policía de investigación llega al lugar de los hechos y se lleva los objetos que hay. Entonces, se genera un papel que lo que dice es, Chuchito agarró tal objeto y lo embaló de esta manera y así se va concatenando, ¿no? Entonces, cuando hay estas filtraciones de información, tristemente, hay personas que acuden al lugar de los hechos, que se llevan ciertos objetos, que no se piden las cámaras a tiempo. O sea, este es el problema, digamos, el lado malo de no hacer un periodismo de manera adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque llega a entorpecer la investigación y esa es una de las razones por las cuales, entre muchas otras, la carpeta de investigación tiene un carácter de reservado, ¿no? Justo para no entorpecer el procedimiento y dos, y creo que es todavía más importante, para no hacerle del conocimiento de la información que hay en la carpeta al presunto responsable, ¿no? A las horas todavía no se sabe quién es el presunto responsable, se está investigando, pero si constantemente están habiendo filtraciones de información y se sabe o se supone que es Chuchito, Chuchito va a ir y se va a ir, ¿no? Eso es lo que genera. Que entonces, Chuchito va a decir, pero si están diciendo que fue con tal arma o que fue en tal lugar, entonces él va a buscar de alguna manera como salirse, ¿no? De ahí, entonces entorpece y preocupa porque incluso el presunto responsable pues puede irse sin que todavía la autoridad tenga una orden de aprehensión o tenga una realmente teoría del caso en contra de él, porque justo se está apenas investigando y hay investigaciones, bueno, que duran años, ¿no? Pero también quiero comentarles pues el lado bueno de esto, en uno de los casos que llevamos, que es el caso de Ivette Melissa Flores Román, que es justo en violencia de género, y el caso de Ivette Melissa Flores Román es una mujer que desapareció en Iguala, Guerrero, hace 10 años, ¿no? Y que se presume que fue desaparición forzada. Pero ¿por qué cito este caso o por qué hay relevancia en él? Por dos razones. La primera es el primer caso aceptado ante CEDAW por desaparición forzada por no haber hecho una investigación con perspectiva de género. Estamos esperando la recomendación y esperando la respuesta de CEDAW ya en los próximos meses. Pero causa relevancia en justo este compromiso que el periodismo tiene. Porque hace un par de semanas más bien, se hizo una marcha porque pues llevaba 10 años de desaparecida, donde se le exigió, ¿no? A las autoridades que después de 10 años no tienen un solo presunto responsable, una sola orden de aprehensión girada en contra de ninguno de ellos, ¿no? Entonces, gracias al periodismo se visibilizó este problema, se puso una placa en la Fiscalía General de la República, que le generó, más allá del problema, que creo que también es importante, es la cuestión de las víctimas. Tenemos que priorizar, ¿no? A las víctimas sobre todo, ¿no? O sea, porque también el hecho de que se haya visibilizado este problema, que se haya puesto la placa en la fiscalía, a la víctima le generó una reparación, ¿no? O sea, le generó un alivio de decir, estoy siendo escuchada. Si no estoy siendo escuchada por las autoridades, estoy siendo escuchada por la sociedad civil, por los periodistas. Y esto me hace ser escuchada por las autoridades, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema importante que no es que no se deba hacer periodismo en temas de este tipo de delitos que son muy delicados, ¿no? Feminicidio, desaparición forzada, sino que se tiene que hacerlo, ¿no? Creo que tenemos la obligación y la necesidad de hacerlo para visibilizar el problema, pero que se tiene que hacer con cautela, con cuidado, con una línea estrecha de tampoco revictimizar, ¿no? A la víctima, a la madre, ¿no? Porque pues el video que salió a luz, ¿no? Claro que a los padres los revictimiza, o sea, ver a su hija, ¿no? En redes, en todo el periodismo de esa manera, claro que es revictimizante, ¿no? Y no debió de haber sido de esa manera, no debió de haberse filtrado ese video, ¿no? Entonces, también ver pues esta línea de no afectar o afectar lo menos posible, porque también creo que es complicado a las víctimas. Sucedió igual en este caso de Ivette Melissa, con Sandra Luz Román Jaimes, que es la mamá, ella es una madre buscadora allá en Guerrero, tiene un colectivo,
Y un periodista de allá de Guerrero se le ocurrió en un periódico local poner que ella estaba en contra de ciertos organismos del crimen organizado. Y citar los organismos del crimen organizado con nombre y apellido. Claro, ¿qué sucedió? Que a ella la vinieron a amenazar, de por sí ella pues ya tiene protección, tiene, está dentro del mecanismo de defensores, ¿no? Entonces, y el periodista cuando va con Sandra le dice, bueno, es que yo pensé que eso era sabido de todos, ¿no? Y dices, sí, sí es sabido de todos, pero que lo pongas en un periódico, pues la deja ella en un estado de grave peligro, porque pues el crimen organizado va a ir en contra de ella, que fue pues lo que sucedió. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero ahí está línea, ¿no? Insisto, de estos límites, ¿no? De que debemos cuidar nosotros como defensores de derechos humanos, porque yo creo que los periodistas, claro que también son defensores de derechos humanos, ¿no? Ahora, otro tema, igual en perspectiva de género, que Ideas lleva es la solicitud y seguimiento de la alerta de género en el Estado de México por desaparición de mujeres, niños y niñas. Esta solicitud fue desde 2019, el Estado de México ya tiene una alerta por feminicidio, pero se puede solicitar una segunda alerta, y en este caso fue a ciertos municipios donde nosotros detectamos que había pues un alto índice de desaparición, ¿no? En mujeres, niños y niñas, y que actualmente se le está dando seguimiento. Pero justo creo que ahí, un poco condensando esta cuestión del periodismo, es importante que también creo a las notas, a estas información, se le dé seguimiento no solo desde la sociedad civil, sino también desde el periodismo, ¿no? Bueno, ¿qué sucedió, ¿no? con el caso de tal, ¿no? A la fecha ya no sabemos qué sucedió porque ahora viene un nuevo caso, ¿no? Que ahora es el caso que se le está dando luz, que se le está dando foco y así seguimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que esto se vuelve cíclico, ¿no? En un par de meses va a haber, tristemente, porque vivimos pues en una sociedad con una violencia de género altísima, otro caso diferente, ¿no? Y entonces ahí va a estar el foco. Entonces, también no solo dar seguimiento por parte de nosotros, sino es importante que exista esta coordinación de la sociedad civil con el periodismo, ¿no? Para continuar diciendo, ah, miren, no, acuérdense de esto, un poco como pues lo que sucede con los 43, que gracias a la labor de la sociedad civil y la exigencia también de los defensores del periodismo, pues se creó una fiscalía especializada, ¿no? Que bueno, a la fecha no ha habido grandes avances, pero esto, insisto, se debe a una presión por parte de defensores, ¿no? Y Ideas también lleva una priorización de casos de violencia de género. Yo exclusivamente llevo a todos los casos de mujeres, ¿no? Desaparecidas, madres buscadoras, ¿no? Porque también hemos detectado algo como muy clave por parte de Ideas, que quienes buscan a sus hijos, a sus esposos, preponderantemente son mujeres. Entonces, creo que aquí también pues hay un tema de género, ¿no? Que quienes están buscando son las mujeres, y quienes tristemente ante una autoridad son revictimizadas porque les dicen es que su hija se fue a tal, es que su hija está con el novio, es que su hija se metió con el crimen organizado, ¿no? Son las mujeres, ¿no? O incluso buscando a sus hijos también, que eso es pues mucho más común todavía decir que se van con el crimen. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? De lo que sucedió con una joven que se llama Abigail, que nosotros nos llegó el caso y ayudamos a la familia a poderla localizar. Abigail desaparece en el Estado de México, pero es encontrada en Hidalgo. ¿Qué fue lo que sucede entre pues estas comunicaciones entre la Comisión de Búsqueda Estatal del Estado de México y la Comisión de Búsqueda de Hidalgo? Sale esta nota, incluso sale una nota por parte del mismo fiscal de Hidalgo, donde dice que Abigail, que era encontrada desaparecida, ¿no? Se celebra su localización y se avisa, porque así literal se pone en la nota, ¿no? Que se había ido con el novio, ¿no? Y en primera, la autoridad no tenía el derecho, ¿no? De decir cuáles eran las razones por las cuales se había encontrado. En segunda, no era cierto, era mentira, no se había ido con el novio, ¿no?
Entonces, y esto sucedió, la encontraron y a las pocas horas ya estaba esta nota, ¿no? Y nosotros escuchamos, ¿no?, a la familia decir, es que cómo es posible, ¿no?, que haya salido esta nota, que hayan hecho, dicho eso de mi hija. Obviamente a la niña, pues, le empezaron a bulear, ¿no? Le empezaron a decir de cosas dentro de su comunidad, dentro en materia escolar, cuando ella regresa, porque había salido esta nota, ¿no? Y ¿qué fue lo que sucedió? Que pues el fiscal realmente no contó o no visibilizó lo que, los alcances que podría tener decir una simple frase de se fue con el novio, ¿no? Tanto a los papás como a la familia, ¿no? Y todo lo que generó. Y bueno, creo que a efecto de tampoco quitarles más tiempo a CIMAC y a las demás organizaciones, les daría la voz, nada más que creo que hay un poco de dudas aquí en el chat y me gustaría nada más resolverlas un poco rápido. Aquí Fernando pregunta, ¿se puede mantener en reserva incluso para la propia víctima, por ejemplo, involucre un niño o niña adolescente? Ah, también esta es otra cosa, el artículo 106 que yo les citaba es el nombre. Creo que eso, bueno, ya lo tienen mucho más interiorizado ustedes, pero el nombre sí tiene un carácter de reservado. Por eso es que muchas, incluso no solo de las víctimas, sino de también de en los imputados, muchas veces se pone Manuel N, para no poner el nombre completo. Sí tiene un carácter de reservado porque la víctima, en este caso, puede ser revictimizada o incluso el mismo imputado. Y en caso de niño o niña adolescente, en teoría, no, pero vivimos en otro mundo, no debería ni siquiera del nombre, solo por las iniciales. No debería en ningún momento salir en medios públicos el nombre porque es una niña, o sea, porque es un menor de edad, incluso que aunque sea adolescente, o sea, que sea menor de 18 años, no debe de estar porque así incluso lo marca la legislación. Y por poner el nombre pueden tener incluso hasta una sanción o multa administrativa, ya no diré penal, pero sí. ¿Podría repetir el nombre del artículo? Híjole, ahí ya, Guadalupe, si quieres te lo contesto en el chat, porque no sé cuál artículo me estás comentando. En el caso de menores de edad no se plasma el nombre y en el expediente debe de ir en sobre confidencial. Sí, de hecho, esto ya es un tema más de abogados, pero en las carpetas de investigaciones, en las carpetas de investigación, incluso en las audiencias, no está el nombre, están las iniciales, A, G, M, B, por decir. Nunca se trata el nombre dentro de expedientes de carpetas de investigación. Y si igual si tienen alguna duda, pues les voy contestando en el chat para ya no quitarles más tiempo a las demás. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Voy a darle la palabra a Desiree, es diplomática de la Embajada de Suecia, que es una de las promotoras de todo este evento y convocando, bueno, de hecho fue la primera que nos buscó ideas para poder estar aquí hoy. Entonces, Desiree, te doy la palabra. Muchas gracias, Ángela. Espero que me escuchen bien. ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escucho. Ok, perfecto. Perfecto. Disculpa por no estar en un lugar callado, es que tengo otra reunión aquí al lado en muy poco tiempo. Pero yo nada más voy a ser muy breve. Pues muchísimas gracias, primero que todo, a Ideas, a ONU Mujeres, a CIMAC, y a todos los que están aquí pues, conectados al webinar por asistir. Yo quería nada más dar como la bienvenida y darles un poco el contexto de dónde surgió esta idea y por qué es importante para el gobierno sueco. Nosotros, en 2019 se lanzó una iniciativa que se llama pues, Todos por la Democracia, que fue una iniciativa para transversalizar el enfoque en los derechos humanos, en el Estado de Derecho y también pues, en una democracia participativa en toda nuestra política exterior. Y es que pues, en las embajadas se empezó a trabajar de manera mucho más enfocada con estos temas. Y en mayo se hizo un evento bajo la presidencia de Suiza, con la Suecia, con la Mesa de Cooperación de Género y ONU Mujeres, que titulado Mujeres al Frente. Yo no sé si alguno de ustedes asistió, pero era un evento para defensoras y periodistas
Y para visibilizar justamente pues, los retos, ¿no? que tenían las defensoras y las periodistas al ser mujeres. Y lo que surgió de esta conversación fue tanto una necesidad de tener más contacto entre la sociedad civil y los medios de comunicación, y también la necesidad de involucrar a no solo las mujeres en esta conversación, sino también pues, a los hombres, ¿no? Y por eso pues, me alegra muchísimo ver que también se hayan conectado pues, hombres a este webinar y que también se involucren en esta conversación, porque en verdad es importante pues, para todos, ¿no? Ver cómo podemos crear este vínculo entre las organizaciones que trabajan en la documentación de violaciones de derechos humanos y con los medios de comunicación. Porque aquí quiero decir que pues todos estamos trabajando en conjunto, ¿no? Es las embajadas tratando de apoyar las buenas iniciativas que existen desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, para visibilizar la situación en el país. Entonces, yo nada más quisiera pues darles la bienvenida y decirles que cuenten con el apoyo de Suecia como país. También vamos a, en el evento presencial para los que van a participar, también tendremos una invitada de Suecia que también va a contar un poquito sobre, aunque en Suecia no vivimos pues la misma situación en términos de graves violaciones de derechos humanos, sí también se vive, digamos, cuando a veces desaparece una joven, porque sí pasa, ¿no? Aunque no pasa en el, no lo escucho aquí. También existen estos retos, ¿no? De cómo no revictimizar, cómo comunicar estos casos con una perspectiva de género. Entonces, ella va a hacer también un poco esta analogía sobre pues, lo que hemos aprendido en nuestro país y también pues, los que son únicos también para la región de Latinoamérica. Entonces, estamos pues, muy emocionados de poder, pues, de poder darles la bienvenida tanto al webinar y al webinar que va a seguir. Y poder compartir y en verdad estoy muy agradecida pues, con Ideas Nacional, con las mujeres por querer hacer este proyecto en conjunto. Y bueno, cuenten con el compromiso de Suecia en materia de la promoción de los derechos humanos y pues la democracia. Muchas gracias. Gracias, Desiree. Ahora le voy a dar la palabra a Alin Capón de ONU Mujeres, que también nos va a dar un saludo. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas los que se conectaron hoy. Pues desde ONU solo agradecer igual a CIMAC, a Ideas, a la Embajada de Suecia por hacernos parte de, pues, de estos webinars y de este evento, que efectivamente, como mencionó Desiree, después del evento que realizamos con la Embajada de Suiza, Mujeres al Frente, detectamos muchísimas necesidades que nos expresaron las defensoras y las periodistas, y creo que este es un gran seguimiento a seguir trabajando en cómo comunicar con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, cómo no revictimizar, y bueno, darles herramientas que esperemos que les sirvan en este webinar, en el siguiente, y a los que puedan asistir al evento presencial. Y pues nada, desde ONU Mujeres, todo nuestro compromiso para seguir trabajando en eso. Muchas gracias. Gracias, Aline. Ahora sí le doy la palabra a Sirenia, de CIMAC. Muchísimas gracias, Ángela. Gracias a ONU, gracias a la embajada, gracias a todo el equipo de Ideas, que como bien lo han mencionado ya, pues estamos muy contentas de esta iniciativa, sabemos que saldrá algo muy bueno y nos da mucho gusto porque además tuvimos muy buena respuesta de todas y todos ustedes, y agradecerles que se tomen este espacio para compartir con nosotras en estos dos espacios virtuales y también en el espacio que tendremos presencial. A nombre de CIMAC, pues me gustaría un poquito contarles, veo algunas personas conocidas y me da mucho gusto también que nos encontremos en este espacio, pero un poco contarles más el trabajo que hacemos desde CIMAC. Somos una agencia de noticias, una organización civil que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, y lo hacemos desde el trabajo periodístico y también desde el trabajo en comunicación. Entonces, para lograr eso,
tenemos estos ejes de trabajo que les voy a presentar ahora, que son capacitación, que desarrollamos estas metodologías para la incorporación de la perspectiva de derechos humanos de las mujeres en el trabajo periodístico y en el trabajo de las y los profesionales de la comunicación. El observatorio de medios, que nos permite tener la evidencia de qué es lo que está pasando en los medios de comunicación en torno a la cobertura que se realiza a propósito de la violencia contra las mujeres y de otros temas también. Y a través de este observatorio de medios participamos, el Observatorio de Medios de México, participamos en el proyecto de monitoreo global de medios que se realiza cada 5 años a nivel mundial, y este monitoreo nos permite mostrar algunas tendencias y darnos cuenta también que se trata del sexismo que está presente en todos los medios y tristemente en todo el mundo. Entonces, estos monitoreos globales nos permiten mostrar estas tendencias donde observamos las formas, los enfoques de las noticias desde los cuales somos retratadas las mujeres, esta mirada estereotipada constante que, repito, está en México, pero está en Argentina, pero está en Brasil, en España, en donde quieran. Y desde los observatorios, pues también nos interesa mucho desarrollar estas formas de diálogo, de reflexión con periodistas para intentar transformarnos. Sabemos que muchas cosas que suceden en los medios no dependen necesariamente de quienes participamos en las redacciones, pero hay ciertos cambios que sí podemos motivar desde nosotras y nosotros, y ahí es donde nos interesa incidir. Tenemos también un centro de documentación que por supuesto ponemos a disposición de todas y todos ustedes sobre el avance de las mujeres, el avance del movimiento amplio de mujeres, del movimiento feminista, por supuesto, sobre todo en México y en América Latina. Y finalmente, el programa de libertad de expresión y género, que pues se ha hecho mucho más relevante en los últimos años por una realidad tremenda, terrible que vivimos en México. Ustedes saben que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, y en el caso de las mujeres periodistas, desde CIMAC nos hemos dado a la tarea de documentar los triples riesgos incluso que vivimos. Uno, por ser mujeres en un país feminicida, como ya lo sabemos. Otro, por ser mujeres periodistas en un país que ataca constantemente a la prensa. Y en un tercer momento, porque las periodistas también somos defensoras de los derechos humanos de otras mujeres, y hacemos esta defensa precisamente desde la labor periodística, es decir, cómo a través de nuestras coberturas acompañamos la exigencia de justicia, acompañamos la investigación de los diferentes casos, y no hacerlo únicamente como una cobertura más, sino que lo hacemos de una manera comprometida y responsable, y sobre todo una manera ética. Y es así que hemos construido la ética feminista para estas coberturas. Y este eje de libertad de expresión y el registro de violencia contra las mujeres nos ha dado algunos productos que pretenden investigar qué sucede con la violencia contra mujeres periodistas. Tan solo en lo que va de este año, por ejemplo, hemos registrado ya 123 agresiones, y este sexenio parece, lo que va de este sexenio, parece ser también el más peligroso para la prensa. Y además de tener casos de feminicidio de mujeres periodistas, que por supuesto son reprobables en todos los casos, se cometen otras violencias que muchas veces es difícil denunciar, ¿no? Por ejemplo, lo que tenemos ahora, campañas de estigmatización contra la prensa, un discurso institucional que constantemente está señalando el trabajo de investigación periodística, y todo eso va generando ambientes de criminalización de nuestra labor. Entonces, frente a ello, también tendremos próximamente la presentación de nuestro informe, el 29 de noviembre en la Ciudad de México, presentaremos el próximo informe de violencia contra mujeres periodistas, porque además de diagnosticarlo desde la propuesta de la perspectiva feminista, de la perspectiva de género, se trata de sí evidenciar las desigualdades y violencias que seguimos viviendo, pero además aportar elementos para transformar y erradicar esas desigualdades. Entonces, pues desarrollamos estas propuestas no solo para las coberturas periodísticas
desde un enfoque de género, sino incluso para una propuesta para la protección integral de nuestra labor con esta perspectiva feminista. Hay un micrófono abierto por ahí. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere participar? Si no, si me ayudan cerrando el micrófono, se los agradeceré muchísimo. Había mucha gente. Sí, bastante, me imagino. Muy bien, muchas gracias. Si me ayudan a Muy bien, ahí se escucha bien, ¿verdad? Sí, esa es otra parte que me interesa compartirles, que desde esta propuesta de webinarios y del evento presencial, nos interesa mucho escucharles. Entonces, por eso decía, si alguien quiere participar, adelante, pero eso, que lo hagamos en las mejores condiciones. Les pido que mantengamos los micrófonos apagados y cuando deseemos participar, lo hagamos. Por supuesto, este es un espacio de respeto y de escucha. Hasta acá dejaría la presentación de CIMAC, decirles eso, que por supuesto nos interesa escuchar el trabajo con las y los periodistas, el trabajo que hemos realizado no solo en materia de violencia, sino en condiciones laborales de las periodistas e incluso los observatorios de medios, que por ahí veía una pregunta al respecto, los pueden encontrar en nuestra página en cimac.org.mx. Están ahí para libre descarga y todos los materiales que producimos desde CIMAC son para retomarse libremente siempre que se cite la fuente y por supuesto si requieren información adicional estamos pues eso, como muy, muy contentas de recibir sus solicitudes y atenderlas. Y decía que este es un taller, tratamos de hacer este webinario más que a modo de conferencia, sí a modo de taller, porque también nos va a servir muchísimo para conocernos, para tener un acercamiento, a modo de encuadre de quiénes estamos en estas sesiones y quiénes seremos las que después nos reuniremos en esa sesión, en ese foro presencial en la Ciudad de México. Entonces, les repito que nos gustaría muchísimo pues, escucharles, que podamos tener diálogo y vamos a realizar un primer ejercicio de encuadre. Tienen en su pantalla un código QR. Y ese código QR les va a llevar a una plataforma que se llama Menti. Mi compañera Nayeli Ortiz del equipo de CIMAC les ha colocado la liga también en el chat. Entonces vayamos rapidísimo a ese código Menti para realizar este ejercicio y continuar con nuestra sesión de hoy. Me avisan por favor cuando logren entrar. Estos ejercicios que hacemos en otras plataformas son con paciencia. Les irán apareciendo ciertas preguntas y cuando nosotras demos el señalamiento de la siguiente pregunta, en automático se actualizará la plataforma. Entonces, no se desesperen por ahí. ¿Ya sí. lograron entrar? ¿Sí? Una pregunta, buenos días. Hay dos ligas, no he abierto la primera, es que un registro, bueno, de esa no nos han mencionado nada. Por ahí preguntaban, ¿en dónde se podían descargar los observatorios? Ahí está la liga de nuestra página para descargar los observatorios y donde haremos el ejercicio es en la liga que dice Menti o capturando este código QR, por favor. Ok. Vamos al código QR. Veo que ya pudieron entrar, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla yo, la va a compartir mi compañera Nayeli para que realicemos este ejercicio. Ahí está. Y esto nos va a permitir un poco conocernos, pero también vienen otras preguntas más interesantes. Adelante. Estamos en este grupo, periodistas de entre los 25, vi la edad más joven, 25, y hasta los 47 años, parece ser. 25 hacia los 47. Habemos 62 personas en el grupo y tenemos 40 respuestas. Entonces, vamos bien en participación. ¿Bajamos un poquito más? Sí, entonces entre los 50 años. Habemos periodistas entre los 25 y los 50 años. Muy bien, siguiente pregunta, por favor.
Identificación sexogenérica, vamos a conocernos, ¿quiénes estamos aquí? Mujeres, 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 mujeres. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco, tres. O sea, de 43 personas que hemos respondido hasta ahora, tenemos aproximadamente 5 hombres y encontré 3 personas, digamos, de la comunidad LGBT, ¿de acuerdo? Una persona trans, vi 2 mujeres bisexuales. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Pero tenemos un grupo mayormente de mujeres. Gracias por su participación, compañeras y compañeros. Y entremos a nuestro tema que nos corresponde en este día. ¿Has dado cobertura a casos de violencia contra las mujeres? Y además de decir sí, no, si el caso es famoso, si el caso se hizo, que llegó a portadas y se hizo muy conocido, si nos pueden poner ahí de qué caso se trató. Por ejemplo, a mí me tocó acompañar la estrategia de comunicación del caso de Lesbi en la Ciudad de México. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es perito especialista en violencia de género. La represión policial de la marcha feminista. Muy bien, cobertura de marchas. Hoteles feminicidas, en foros de conciertos. Son pocas personas las que han dicho no, pero sin duda también su experiencia en la cobertura de otros temas nos ayudará y quienes ya lo han hecho, pues nos van a compartir también sus tips, ¿no? Eso es importante. Desde este lado nos toca ser facilitadoras de procesos de aprendizaje. Y lo que puede aportar el grupo siempre enriquece lo que ya teníamos preparado de este lado. Muy bien. Coberturas de marchas igual, movilizaciones sociales. Parece que no hay más respuestas. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Cuentas con herramientas? Y ahí también profundicemos en nuestras respuestas. ¿Cuentas con herramientas para dar cobertura periodística con perspectiva de género? Es decir, ¿tengo algún manual? He participado en tales talleres, ¿no? Como un poquito profundizar para no solo decir sí, sino que nos cuenten qué herramientas ya tienen. Dice Carla Galarce desde Cuadratín en Guerrero. Bienvenida, Carla. El seguimiento a la denuncia contra Félix Salgado Macedonio antes de la elección en Guerrero y en la actualidad la denuncia contra el exgobernador interino Rogelio Ortega Martínez. Muchas gracias, Carla. He tomado varios cursos, lecturas, diplomado. Mujeres al frente, guías, talleres y cursos, manuales y cursos. Verónica Espinosa, quien me guía. Claro, Verónica, buenísima, excelente periodista en Guanajuato, ¿verdad? El manual de lenguaje incluyente y no sexista. He participado en cursos y talleres para dar cobertura en casos de acompañamiento y marchas sociales para plasmar la nota con ética apegada a los derechos humanos. He tomado manuales de género. Bajamos un poquito. Dispongo de bibliografía, muy bien. He compartido y escuchado en cursos a mujeres especialistas. Además, tengo manuales. Creo que sí, hace 2 años tomé un curso con perspectiva de género y sí, Vero es muy buena periodista. Claro que sí. He hecho lecturas al respecto. Este es mi primer taller que tomo. Bienvenida. Ojalá que te lleves una muy buena experiencia.
manuales sobre lenguaje incluyente, talleres sobre mujeres con discapacidad, lecturas, seminarios. Muy bien. Cursos del Instituto Nacional de las Mujeres. He leído algunos manuales sobre periodismo con perspectiva de género, la guía para informar con perspectiva de género. No soy periodista, pero domino el tema forense con perspectiva de género. Supongo que es el, ¿verdad? Ajá, más abajo. Manuales de protocolos, manuales de lenguaje incluyente. He tomado cursos tanto en el Museo de Memoria y Tolerancia, la Escuela Feminista de Comunicación, con nuestra querida doctora Raquel Ramírez Salgado en la Escuela Feminista de Comunicación, seguramente. CIMAC nos brinda manuales y asesoría. Muchas gracias por referirnos. Talleres con CIMAC, con la Red Nacional de Periodistas, manuales sobre género y periodismo que no discrimina, asistente a foros y también cursos de derechos humanos. Uh-huh. Abajo, por favor. No, me apoyo a las recomendaciones de compañeras de la sección de la cadera de Eva, de la silla rota, y con la querida Diana está allá también. He participado en algunos talleres, cursos y capacitación. Reconozco que son insuficientes cuando una se topa en redacciones con tomadores de líneas editoriales machistas, incluidas mujeres. CIMAC ha sido fundamental para la formación en Guerrero. Muchas gracias por referirnos. Parece que ya no hay más, ¿verdad? La que sigue. Ahí está. Talleres con periodistas de a pie, 360 grados para dar cobertura a la violencia. Talleres con AMARC sobre derechos humanos y mujeres, talleres con el OBIGEM sobre el lenguaje incluyente y derechos humanos, diplomado de comunicación y feminismo. Muy bien. Parece que no hay más respuestas. Ajá. Adelante, Nay. Finalmente, igual les pido profundizar en su respuesta. ¿Tienes alguna medida de seguridad para las coberturas que realizas? Es decir, hemos venido diciendo que vivimos en un país peligroso para ejercer el periodismo y los casos de violaciones a los derechos humanos también son temas que nos colocan en riesgo. Entonces, ¿tienen alguna medida de seguridad? Y yo añadiría esta pregunta, ¿quién se las otorga? ¿El medio? ¿Es una medida implementada por ustedes mismas? ¿Cómo llegaron a esa medida de seguridad en caso de que la tengan? Un abrumador no hasta ahora. Un taller de PBI a nivel general de seguridad. Uh-huh. Quienes no hayan logrado entrar a la plataforma pueden colocarnos el comentario en el chat, así como lo hizo Carla. Medidas implementadas por mí, seguridad digital, principalmente he tomado cursos, ¿no? Y en los medios de comunicación que elaboro tampoco hay medidas o manuales de seguridad. Botín de pánico implementada por el mecanismo, red de apoyo. Sí, tenemos un protocolo al interior de PopLab que se ha realizado a través de talleres y cursos con instituciones y periodistas nacionales e internacionales. Grupos de apoyo y localización entre mujeres periodistas, herramientas y conocimiento de seguridad digital, ambas adquiridas por mí. No he hecho coberturas de reporteras, solo desde la redacción. Y desde la redacción a lo mejor medidas de seguridad digital, quizá, no lo sé. Es parte de los protocolos que se manejan institucionalmente. Una medida de seguridad personal, mandar mi ubicación a alguien cercano. Estrategias de seguridad digital, alguna vez también recurrí al mecanismo de la Ciudad de México. Más abajo, por favor. No he tomado talleres de seguridad digital. Sí, en el medio que trabajo hay un protocolo para las coberturas. Incluso tomamos talleres sobre seguridad digital y en las coberturas. Sí, una compañera y yo hemos diseñado un pequeño manual para nuestra zona. Recibimos un curso con IWPR. Me encuentro en la zona Triqui Mixteca de Oaxaca. ¡Qué bien! Gracias por acompañarnos desde allá. Es parte de los protocolos institucionales, supongo que decía ahí. Sí, aprendo en talleres y con el mecanismo de protección a periodistas y defensores de la Ciudad de México. He adoptado algunas recomendaciones que las activistas han emitido antes, durante y después de alguna cobertura, de alguna movilización o cobertura coyuntural. Son escasas las que emiten los medios en los cuales
en los cuales trabajábamos. Los seminarios de artículo 19 me ayudan. He recibido capacitación al respecto, grupos de apoyo, enviar la localización y avisar a una red de contactos. No he adoptado medidas de seguridad digital. Ajá, más abajo, por favor. Sí, en el medio donde trabajo tenemos un protocolo de seguimiento a las coberturas que consiste en el monitoreo de quién es asignada o asignado a la cobertura. Hasta abajo, por favor. Sí, una red de apoyo entre compañeras y familiares, así como el medio en el que colaboro, así como seguridad digital desprendida de diversos cursos y talleres, todos solicitados por mí. En manifestaciones mandábamos ubicación y compañeras que están al pendientes monitoreando. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta? Creo que me faltó leer ese, ¿verdad? El de siempre avisar en la redacción. De preferencia ir acompañada. En el medio donde trabajo tenemos un protocolo de seguridad armado junto a periodistas nacionales e internacionales. Nos vamos hasta abajo a ver si llega otra respuesta. Creo que fueron todas, ¿verdad? Tenemos 36 respuestas. Habíamos tenido más o menos 40. Ahí va otra. Estar al pendiente de los periodistas que salen a cobertura. Muy bien. ¿Qué les llama la atención de este ejercicio, compañeras y compañeros? Dependiendo de la cobertura, si se trata de marchas, profeminismo o si son vinculadas a organismos vinculados al crimen organizado. Ninguna medida. ¿Qué les llama la atención de este ejercicio? ¿Qué observamos con las respuestas de todo el grupo? Somos periodistas entre los 25 y los 50 años, la mayoría mujeres, tenemos un número reducido de hombres y de personas LGBT. Tenemos mucha experiencia, hubo un gran número de personas con coberturas ya de casos de violencia, muchos de ellos de tipo de cobertura de marchas, en seguimiento a casos concretos, y aunque se identifica el riesgo, no es que los medios den la seguridad, ¿verdad? O sea, las personas que han relatado que toman ciertas medidas de seguridad como la localización, el estar al pendiente, seguridad digital, la mayoría dijo que son medidas tomadas por una misma, ¿cierto? Voy a leer un par de comentarios que están en el chat. Algunas no tienen protocolo de seguridad. La mayoría de las medidas de seguridad son implementadas, ahí está. Son implementadas por nosotras y pocos medios apoyan a sus colaboradoras y colaboradores y les brindan protección. Muy bien. Que a pesar de ser de distintas ubicaciones, nos atraviesan las mismas deficiencias. Así es. Son las ONGs las que brindan las herramientas y exigen su aplicación desde la institucionalidad. La mayoría hemos adquirido conocimientos de forma independiente, la capacidad no viene de nuestros medios. Muchos de los protocolos son realizados por los propios periodistas y no por el medio, lo cual es preocupante. Así es, yo leo los comentarios, pero si ustedes quieren tomar el micrófono, siéntanse con confianza de hacerlo, por favor. Y acá me parece también muy importante, bueno, señalar esos dos, ¿no? Es un grupo que conoce muchos manuales, ¿no? Conocemos muchos manuales, hay muchos protocolos, están todos los libros que quieran y bibliografía ya la tienen. Y nos gustaría dar ese pasito adelante. Es decir, ¿qué tanto nos han servido esos manuales? ¿Qué tanto sí se logran aplicar? En caso de que no, ¿por qué no? ¿Dónde están los obstáculos para implementar esos manuales de lenguaje incluyente? ¿Las guías para comunicar con perspectiva de género? ¿Qué pasa ahí en esa transición del papel hacia la cobertura en el día a día? Por un lado. Por otro lado, que es un tema que nos está colocando en riesgo tan solo en el seguimiento que damos desde CIMAC a casos de violencia contra mujeres periodistas, son tres temas los que colocan en mayor riesgo a las periodistas. Uno que tiene que ver con las movilizaciones sociales, el otro que tiene que ver con los procesos electorales y finalmente el que tiene que ver con las coberturas de violaciones a derechos humanos como son defensa de la tierra y el territorio, desaparición, como todos estos temas, ¿no? Entonces, si son estos casos los que nos están colocando en riesgo y colaboramos para cierto medio de comunicación, sucede que los medios no están colocando nuestra seguridad en el centro, pero
algo muy valioso siempre es que las mismas periodistas, las y los periodistas, pues eso, buscamos tejer redes para estar de alguna manera más seguras en esa cobertura que realizamos. Y eso es muy, muy valioso. Que nos cuidamos nosotras y nosotros, pero dejamos de sentirnos inseguras. Que en caso de cubrir movimientos sociales, vamos a la batalla sin fusil, compañeros imprudentes sin acatar indicaciones o provocadores. Muchas gracias por sus comentarios. Dejamos de compartir, por favor, Nay. Algo también que noté en este ejercicio es que generalmente hablamos de las mujeres así como en general, ¿no? Decimos el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres. Y tampoco es que las mujeres seamos única, una sola. Por ahí ya decían, parece, a pesar de las distintas localizaciones en las que nos ubicamos, hay una tendencia, ¿verdad? Hay una tendencia de violencia. Sabemos que la violencia contra las mujeres está tristemente presente en todo el mundo. Sin embargo, también se hace necesario identificar ciertas capas de vulnerabilidad. Por ahí hablaron de mujeres con discapacidad. ¿Cómo damos la cobertura cuando se trata de mujeres con discapacidad? Y había una persona de Oaxaca, a ver, ¿qué pasa ahí con mujeres indígenas, por ejemplo? O en la zona de Guerrero con mujeres afrodescendientes. Es decir, ¿estamos observando estas otras capas? ¿No? En los casos de desaparición, en los casos de violencia contra las mujeres, en los casos de feminicidio, ¿cómo impacta eso también, ¿no? Entonces, un poco este ejercicio nos permite darnos cuenta de en qué lugar estamos y también, como lo decían mis compañeras al inicio, que empecemos a pensar desde el trabajo periodístico que realizamos, ¿qué tenemos que ver nosotras como periodistas en esos casos específicos? ¿Qué implicaciones desde la cobertura que realizamos podemos generar? No solo en el entorpecimiento del caso, por ejemplo, cuando nos señalaban el tema de la filtración de datos, sino también las implicaciones familiares, las implicaciones, sabemos que cuando se asesina a una mujer o una mujer es desaparecida, únicamente en esa vida en la que impacta, ¿verdad? Impacta en una familia, impacta en su comunidad, impacta incluso en mujeres que no conocemos a la víctima, pero que vemos ahí algo que podría sucedernos por el simple hecho de vivir en este país. Y además las implicaciones sociales, nos relataba en este caso vinculado al narcotráfico. Qué grave, ¿no? Qué grave. Entonces, pensar en nuestras responsabilidades desde nuestro ser periodista, pero también en el medio de comunicación en el que trabajamos. Y en esa responsabilidad, ¿qué podemos hacer? Les repito, tenemos todos los manuales. ¿Cómo damos ese siguiente paso? Voy a leer otro comentario que llegó. A mí me da curiosidad saber qué tanto sienten aliados a sus colegas de trabajo, qué tanto pueden apoyarse en ellos o confiar y pedir ayuda. ¿Te refieres, Minerva, en los casos de violencia, en el momento de las coberturas, un poco como para entender más la pregunta? Pues es que yo no soy periodista y por eso quisiera saber las colegas periodistas qué tanto sienten ese apoyo, confianza, pues que en la academia pues más bien tenemos lo contrario, pues hay una desconfianza en los pares. ¿Alguien quiere contestarle a Minerva? Yo te puedo contar de el trabajo que hemos realizado desde CIMAC. Nosotras hemos realizado 3 investigaciones sobre condiciones laborales de periodistas. Y en esas 3 investigaciones, desde la primerita que fue en 2008, una constante es el acoso y el hostigamiento sexual. Acá hay muchos compañeros y entonces no quiero generalizar ni decir que en todos los casos, ¿verdad? Pero las investigaciones nos ayudan a nutrir y a dar un panorama de lo que está sucediendo finalmente. Entonces, el hostigamiento y el acoso sexual son permanentes. Otra tendencia muy clara es el techo de cristal, por ejemplo, ¿no? Y las mujeres narran, más del 80% narra que no tiene las mismas oportunidades que los colegas hombres para acceder a puestos de decisión o incluso que su voz no es tomada en cuenta de la misma manera en que los colegas hombres en el momento de las juntas editoriales, ¿no? Que todo eso, por supuesto, que van a ir minando el trabajo periodístico. Y hay una investigación muy importante que realizaron las compañeras de Periodistas Unidas Mexicanas
cuando salió el Me Too, periodistas mexicanas, que, donde ellas hablan precisamente de ello, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a negociar las notas? ¿Cómo vamos a defender nuestros temas? ¿Cómo vamos a hacer este trabajo si te estás cuidando primero de los colegas o de los jefes, ¿no? Entonces creo que eso es un poco, pues sí, diagnóstico de lo que sucede. Y en las coberturas, por ejemplo, tenemos las experiencias de las redes de periodistas. Cuando tú vas a una cobertura, generalmente le avisas a las otras colegas, ¿no? Es decir, hay un colchón, hay una acogida, un acuerpamiento desde otras colegas. Pero digo, esa es la experiencia que desde CIMAC hemos ido narrando, y te invito incluso a revisar estos informes en nuestra página, están disponibles. Si alguien más quiere complementar desde su experiencia, adelante, colegas. Alexandra señala, me ha pasado que como reporteras no tomamos la última decisión. Por ejemplo, he tenido algunas batallas con mis editores por los titulares revictimizantes que se eligen. Eso en la redacción. Y ya en la cobertura hay demasiado hostigamiento sexual por parte de los compañeros periodistas. Hostigamiento no solo por compañeros, también por funcionarios, lamentablemente. Y ahí es una parte bien interesante, porque ¿quiénes son los principales agresores de las periodistas? Son las fuentes de información. Entonces, claro, o sea, si vivimos todas estas desigualdades al interior de los medios y luego en la cobertura, ¿no? Es decir, se vuelve bien complejo ejercer esta profesión. Sin embargo, también para no quedarnos con el dato que nos lleva a la depresión, sino más bien aportar a la esperanza, a pesar de todas estas condiciones, de acuerdo con los observatorios de medios, por ejemplo, son las periodistas las que dan acompañamiento a casos de violaciones a derechos humanos. Son las que están dando voz a las víctimas, a las familiares, a las abogadas, a las organizaciones civiles, incluso son las periodistas quienes están abriendo esta fuente al interior de los medios, quienes están abriendo incluso nuevos medios, medios con perspectiva de derechos. Es decir, a pesar de toda esta adversidad, son quienes están potenciando estas transformaciones en las narrativas mediáticas. Entonces, se hace mucho más importante revisar en qué condiciones están ejerciendo el periodismo. Dulce María, cuando pedí apoyo para visibilizar mi caso, los colegas no dieron difusión porque la contraparte era Grupo Salinas. Su silencio me dolió mucho. Juana García, coincido en que muchas ocasiones son las fuentes de información, principalmente funcionarios de municipios y líderes de organizaciones. Muchas gracias por sus comentarios. Sin duda, esto va ayudando a observar que no es únicamente el tema de los contenidos mediáticos, ¿cierto? Sino en qué condiciones estamos pensando esos contenidos, en qué condiciones producimos, qué condiciones elaboramos en los medios. Y todo eso, por supuesto, que va definiendo, impactando la agenda mediática. Voy a avanzar en la presentación porque nos interesa hacer un ejercicio más. El taller y estos webinarios están enfocados específicamente al tratamiento de la violencia, de las violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, vamos a hacer este ejercicio para identificar precisamente de qué estamos hablando, dónde está la violencia, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos a este código QR y cuando estén en el código QR, dejo de compartir para que hagamos este ejercicio. Es un Menti nuevamente. Naye nos está compartiendo la liga del código QR ahí en el chat. ¿Me avisan, por favor, cuando logren entrar? Muy bien, gracias Valeria, Minerva. Muy bien, entonces dejo de compartir yo para que mi compañera Nayeli nos ayude con el ejercicio. Ahí está. Y a ver, este es un ejercicio para identificar los mitos sobre la violencia contra las mujeres. A lo mejor yo no lo pienso porque en este grupo, como ya lo observamos en el primer ejercicio, somos un grupo de personas que estamos ya sensibilizadas sobre el tema,
¿no? Nosotras ya no pensamos eso y seguramente nuestro entorno ya no, porque hemos ido avanzando en ese sentido. Pero ¿qué se dice allá afuera? ¿Qué se dice de la violencia contra las mujeres? Incluso ya frases construidas, ¿no? Que no representan la realidad, pero que tenemos ese bombardeo de discursos, de narraciones sobre la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿qué se dice de las mujeres que viven violencia? Y por acá tenemos que ellas se lo buscaron, ¿por qué no salieron de la situación? ¿Por qué no se fueron a la primera, ¿no? Siempre dicen, la revictimización de la autoridad y la sociedad, ellas tienen la culpa, que se fueron con el novio, que ellas se lo buscan, que no saben elegir a su pareja, que hacían ahí, que ellas son las responsables, se justifica la violencia, que les gusta vivir así porque, que les gusta vivir así porque no hacen nada para salir de ahí. Ajá. Bajamos un poquito. No se aborda esta perspectiva, casi siempre es revictimizar a las víctimas. El machismo impera en los medios y desde los gobiernos. Principalmente que ella se lo buscó, que ellas tienen la culpa por aguantarlo, que son tontas, dejadas, les gusta, ellas tienen la culpa, que son ignorantes, que les gusta vivir así, que son días más tontas, que se dejan porque quieren, que se lo buscaron, que se les revictimiza y se les culpa, que se lo merecían a fin de cuentas, que es su culpa por permitir que las trataran así y no hablar, ajá, más abajo, que se lo merecía, que se lo ganó, que no debió soportarlo, que les gusta vivir así, que lo soportan por gusto, muchas veces se les culpa, muchas veces se dice que ellas tienen la culpa, que pudieron evitar la violencia, se les inculpa, les gusta que les peguen, ella eligió a esa pareja para que se mete a defender derechos humanos, salió de noche, que no se alejaron, que es su responsabilidad salir de ahí, un poco más abajo, que debió salir de ahí antes, que les gusta estar ahí, que ya se lo buscaron, ¿para qué se viste de esa forma? ¿Qué es su culpa por permitirlo? Que tienen dependencia económica y no pueden salir de eso, es un ciclo sin salida. Hay un gran estigma. Que las mujeres sacan lo peor de los hombres. Prejuicio, se vende a la víctima perfecta. En muchos casos, lamentablemente, compañeros señalan, hay otra, que seguro provocaron al agresor, es mujer, se justifica ese entorno. ¿Por qué no habló antes? Muy bien. ¿Ya no hay otra respuesta? Si no pudieron entrar a la plataforma, lo pueden colocar en el chat. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Ahora, ¿qué se dice de los agresores? ¿Qué han escuchado sobre los agresores? No se dice mucho. Fernando, si no pudiste, puedes colocarlo en el chat. Dice Virginia. Recuerdo durante mis primeros años como reportera en Panamá, me tocó abordar junto a otros compañeros periodistas un helicóptero del Estado para ir a dar una cobertura a un evento en la zona selvática del Darién, fronteriza con Colombia. Al regresar de la cobertura hubo una tormenta y el helicóptero casi se accidenta y se precipita a tierra. Ninguno de los periodistas que allí íbamos estábamos asegurados por los medios que presentábamos en esa gira estatal. Qué experiencia tan peligrosa para todos nosotros. Así es, gracias por compartirlo. Fernando, de los agresores, que lo mató por celos, tenía derecho a golpearla o de violarla, pues es su esposa. No mucho, pues sí, él era buena persona, muy tranquilo, muy poco, que fueron provocados, les pusieron tentación, estaba en su derecho, existe un cobijo de los victimarios, que les van a arruinar la vida con sus habladurías, que son unos monstruos y por eso no pueden evitar ser violentos, es decir, son justificados. En ocasiones se justifica su violencia. Más abajo, por favor. Que no pueden creer que hayan hecho algo así, si es tan buena persona.
como son presuntos agresores, no dan muchos datos sobre ellos, sobre todo porque está en proceso la investigación. Y ahí está interesante, ¿eh? No sé. Se les justifica que así es su carácter, que no va a cambiar, que algo le hizo y por eso reaccionó así, que va a cambiar. Siempre sacan cosas relevantes de su vida. Era maestro, abogado, etc. No todos son iguales, que tienen traumas y por eso es violento. Se les justifica, incluso se prioriza más su historia que el de las víctimas. Más abajo. Lo que se dice es que eran buenos hombres, incapaces de hacer tal cosa. Se dice que las mujeres los provocaron, hay mucho silencio, fue un ataque de celos, son provocados, difamación, ajá. Que no se podían controlar, es su instinto, ellos son calmados pero los hacen enojar. Un crimen pasional. Se les realza porque muchas veces consideran que es un logro. Por ejemplo, ser pareja de una chica menor de edad. Y cruzamos con otros temas, ¿cierto? A veces se les justifica con ella lo provocó. Que estaba enfermo, drogado, alcoholizado, pero se justifica. Muy bien, más abajo. Se dice mucho de ellos, se justifica la violencia. Que fue un momento de enojo, no era su intención, no era así, tenía sus motivos, no se pudo controlar. Se crea empatía hacia los agresores. Que se fijan en el físico y dicen, está guapo. No mucho, hombres y mujeres justifican el actuar, siempre los justifican. Se les pone el nombre oculto, mientras que a las víctimas se les pone... Así es, ¿verdad? Siempre decimos, ¿por qué no cuida la presunción de inocencia? Y cuando revisamos los medios, pues sí se les cuida, a las que no se les cuida es a las víctimas. Se protege en el silencio de la familia, que ya estaba cansado de advertirle a la pareja que se comportara adecuadamente. Se le advirtió. No se dice mucho, se los protege nominal, como gráficamente, o los justifican. Los exponen como hombres buenos, papás buenos, trabajadores. Se justifica su agresión, ella lo provocó, él no es así. Que así son, que tuvieron un mal día, que no hicieron nada malo, hasta se les llega a enaltecer. Wow. Muy bien, es la última pregunta, ¿verdad, Noé? ¿Qué les llama la atención de este ejercicio? ¿Qué observamos, compañeras y compañeros? ¿Qué observan? ¿Alguien quiere compartirnos? A mí me llama la atención que, es en general, estamos personas de diferentes entidades federativas, de diferentes países incluso, y el mito sobre la víctima y sobre el agresor se repite, ¿no? Ellas se buscaron la violencia, son responsables de esa violencia, ese dicho social que justifica permanentemente, y contrario a ello, lo que sucede con los agresores es que un poco se les disculpa, ¿no? Todo el tiempo se les disculpa a pesar de ser agresores, e incluso se les entiende, ¿no? Mientras a ellas es por qué no saliste de ahí, ta, 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 en el caso de ellos se entiende, ¿no? O sea, él era buena persona, él lo había anunciado, le dijo, y ella no hizo caso, ¿no? Entonces, pues hay una constante revictimización. El problema de esto es que, ¿qué creen? Que esas narraciones son las que están en los medios de comunicación. Estas periodistas y estos periodistas, no es que estamos en una sociedad alejada que no piensa eso, sino que se nos socializa esta idea de la violencia y esta idea de los agresores. Y la aprendemos tanto unas como otros, ¿no? Y pensemos, ¿dónde aprendemos eso? Y por supuesto que lo aprendemos mucho, sí, en la televisión, en las novelas, ¿no? Siempre decimos eso, en las películas, pero lo aprendemos también en las narraciones de los medios de comunicación. Voy a leer un par de comentarios que están colocando acá en el chat. Dice, se justifica el agresor y se trata de empatizar con él. Duele ver que a la víctima se revictimiza a la víctima,
hay una clara diferenciación en el tratamiento que se le da a la imagen de las mujeres y de los hombres en los medios, una narrativa que se reproduce socialmente. Al victimario se culpa, a la víctima se le culpa. Vemos que siempre o casi siempre se trata de ver lo bueno del agresor, mientras que la víctima es revictimizada. A pesar de estar en una emergencia de violencia, el discurso no ha cambiado. Lamentablemente somos una sociedad doble moral, se resalta el éxito profesional del agresor. Así es. Y este ejercicio nos permite ver eso, ¿no? ¿Cuál es la narrativa social en un país que, como ustedes bien han señalado, pues estamos en una emergencia? Solo como para darnos una idea, México es el segundo país más peligroso para las mujeres, solo después de Brasil. El feminicidio ha incrementado un 7.1% con respecto al año anterior. Hoy sabemos que son 11 casos diarios de feminicidio los que suceden. Y nuevamente un gran logro desde la sociedad civil es que, a pesar o que este incremento de violencia refleja una falta de política que atienda realmente la violencia, y ante la ausencia de esa estrategia de Estado, quienes atienden directamente a las víctimas de violencia son las organizaciones de mujeres. Y que podemos ir viendo ahí ciertos cruces, ¿no? Por ejemplo, aunque son las organizaciones de mujeres, se reduce el presupuesto para estas organizaciones, ¿vieron? Otro cruce, los agresores pertenecen al ámbito familiar mayormente, y podemos hacer el cruce con esto que ustedes narraban, hombres mayores con mujeres muy jóvenes. Ahí IPAS México, IPAS CAM, tiene una investigación bien interesante sobre embarazo en adolescentes y niñas. Y esos embarazos son los responsables, son hombres que les triplican la edad en muchos casos y son sus familiares, ¿no? Entonces, hay un tema de violencia sexual constante cruzándonos todo el tiempo ahí, ¿no? Entonces, como para ir viendo estos cruces, porque también nos dan señales de nuevos enfoques periodísticos. Vemos que no es suficiente que las y los periodistas trabajen con perspectiva de género en las redacciones, privilegian el morbo y lo venden por encima de los derechos de las víctimas. Muchas gracias. Entonces, tenemos esta narrativa en un contexto de gran violencia, ¿no? Datos de la reciente encuesta en Dire, que publica INEGI, nos hablan de que 7 de cada 10 mexicanas han padecido violencia a lo largo de su vida. 7 de cada 10. ¿No? Y además con este incremento que viene año tras año. La prevalencia de la violencia, de acuerdo al tipo, a la modalidad o ámbito en que sucede, los rangos de edad, estos son datos que ya tenemos ahí y que también eso, ¿no?, nos dan para coberturas distintas, pero que además nos hablan de esta, tristemente, una escalada de la violencia, pues en un contexto donde no es un tema prioritario, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado una política pública en la materia? Tenemos por ahí iniciativas, está la iniciativa Spotlight, por supuesto, ¿no?, muy enfocada a ciertos lugares, pero eso sí, si tenemos estas estadísticas de violencia, ¿qué nos falta por hacer? Y también ahí decir que en estas estrategias para prevenir y erradicar la violencia, siempre hay un componente de comunicación. Quiere decir que se identifica la comunicación como un eje con un papel primordial para transformar las dinámicas sociales que reproducen la violencia contra las mujeres. Es decir, el papel de los medios nuevamente va a ser muy importante, no solo para sensibilizar, porque sí, si bien es importante para sensibilizar, también va a ser importante para incluso construir narrativas que ayuden a las mujeres a salir de esos círculos de violencia, para que las familias accedan a la justicia, para dar seguimiento a los casos y decir qué no hizo la autoridad que permitió que sucedieran estos casos de feminicidio. Y en estos dichos que vimos, pensar también cuál es la responsabilidad de acuerdo a quién dice ese dicho. Es decir, no es lo mismo que lo diga Sirenia Celestino, que iba pasando así en la calle, a que lo diga, por ejemplo, un fiscal, o que lo diga el gobernador. ¿Me explico? ¿Dónde está esa responsabilidad? Entonces, un poco si pensamos, ¿cómo aprendemos la violencia machista? Pues desde la UNESCO se identifica claramente que es a través de los medios de comunicación y que lejos de sensibilizar este constante bombardeo
de cuerpos violentados de las mujeres, de narraciones que justifican a los agresores, lo que va provocando es una empatía con los agresores, pero también una naturalidad de esa violencia, es decir, aprendemos que los cuerpos de las mujeres son para violentarse e incluso aprendemos a ser permisivas con esa violencia, porque aprendemos que pues así son, ¿no? Los hombres son buenos y de repente se les pasa algo y matan mujeres. Naturalizamos la violencia. Y si naturalizamos la violencia, tenemos un riesgo mayor, ¿verdad? Porque quiere decir que podemos permitir que se repita la violencia como ha sucedido en tantos y tantos casos. En CIMAC Noticias damos seguimiento a los casos de violencia contra las mujeres y, por ejemplo, en el caso reciente de Ari, ¿no? Es muy claro. Es muy, muy claro el argumento de la autoridad y cómo los medios de repente pareciera que lo reproducimos sin cuestionar nada. ¿Y qué impacto tiene esa repetición, perdón, del dicho de la autoridad? Avanzo aquí, pero si alguien quiere tomar la palabra, adelante. Los observatorios de medios, les decía, que nos han permitido observar cómo es abordada la condición social de las mujeres en los contenidos mediáticos. Y de acuerdo con los observatorios de medios, a nivel mundial, hoy tenemos de cada 100 noticias, apenas en 25 aparecemos las mujeres. Tardaremos, si avanzamos en este ritmo, tardaremos 67 años en lograr la paridad numérica en noticias. Es decir, que de cada 100, en 50 estemos las mujeres. Seguramente en 67 años apareceremos en 50% de las noticias, pero lo seguiremos haciendo de manera sexista. Entonces, no es solo un cambio de empezarnos a nombrar, sino es el cómo nos nombramos. Y por eso el abordaje de la violencia se vuelve tan importante, porque podemos aparecer en 50 de cada 100 noticias, sin embargo, seguir apareciendo descuartizadas, seguir apareciendo revictimizadas, cuestionando por qué estábamos a las 3 de la mañana en una fiesta, ¿no? Entonces, es necesario abordar el cómo vamos a ser proyectadas en las noticias. Dice acá, en Puebla el gobernador hizo un comentario sobre la desaparición de una joven, se fue con el novio durante su conferencia matutina tipo mañanera. En otro momento negó la violencia y los levantones. Al otro día en un municipio levantaron a una joven que luego se encontró sin vida. ¡Qué grave! Muy, muy grave, ¿no? La responsabilidad de la autoridad frente a ello. Porque además, ¿qué mensaje se da a los agresores? ¿Por qué lo pueden repetir? Pues porque lo hacen y no sucede nada, ¿no? Es decir, no habrá implicaciones. Y entonces la responsabilidad del Estado lo que nos dice es que se permite la violencia, ¿no? La responsabilidad del Estado al ser ellos la primera fuente de información y cometer ellos la primera revictimización, lo que hacen es eso. Entonces, estas narraciones, estos mitos que identificamos, que se dicen, que está colocado socialmente sobre víctimas y agresores, se reproducen en los medios de comunicación. Les decía, no es lo mismo que lo piense yo, a que yo, periodista, lo reproduzca en mi narrativa noticiosa. Por ejemplo, estas narraciones que justifican la violencia atribuyéndoselo a los celos o al consumo de sustancias o que es parte del instinto de los hombres, ¿no? No se podía controlar. Entonces, estas narraciones las encontramos ahí, en los observatorios están presentes. O que son las víctimas quienes motivaron ese hecho violento, ¿verdad? Es que ella, por ejemplo, en esta, ¿no? De la Guardia Nacional, ella le revisó el teléfono y le reprochó que tenía mensajes de otra mujer. Pues claro que le iba a golpear. ¿Me explico? Hay una narración que dice cómo ellas motivaron esa actitud violenta de los agresores. En un arranque de celos, pagó con su vida, ¿no? Estas narraciones lo que hacen es reproducir lo que ya veníamos diciendo. La criminalización y revictimización. Pudo haber llegado a las 11, 12 de la noche, se metió ahí con alguien y ahí mismo la mataron. Hubo un caso en 2020, me parece, de Dana Miriam en Baja California, donde el fiscal dijo, pues es que ya le vieron el cuerpo, tenía muchos tatuajes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea colocada ahí? ¿Cuál es el mensaje anclado con ese tipo de narración? ¿No? Como si por el estilo de vida te merecieras la violencia.
la banalización. Y entonces tenemos estas narraciones de casos de feminicidio o desaparición, y a los medios les parece interesante colocar una publicidad de una mujer sexualizada o colocar este meme, ¿no? Conocemos ese GIF de este hombre que, ¿no? Como si fuera hay otra. Esto hacen los medios. Y entonces observamos nuevamente cómo no solo importa el lenguaje utilizado, sino que importa también las imágenes, los elementos audiovisuales que colocamos para acompañar estas notas. Y otra parte es que así como sucede en todos los países, sucede en todos los medios de comunicación. No hay un medio de comunicación que no lo haya hecho. Y entonces es mucho más preocupante, ¿no? ¿Cuál es la oferta mediática noticiosa sobre la violencia contra las mujeres? Pues la que reproduce esto. ¿Cómo podemos, nuevamente, pensémoslo desde nuestro lugar? Sandra dice, justo unos estudiantes preguntaban, ¿cómo generar una agenda de mujeres atractiva para la sociedad? Y eso me hace pensar en que es muy, muy importante, pues nos va a exigir ser más creativas, ¿no? ¿Cómo leer dos veces lo que vamos a publicar, ver dos veces la imagen que le vamos a dar, para que así como reproducimos estas narraciones que justifican la violencia, porque las tenemos en canciones, en libros, en series, en los medios, en todos lados, tenemos que ser tan creativas para que el mensaje de una vida libre de violencia de las mujeres esté en esa misma repetición. Y entonces poco a poco podamos pues transformar esa mentalidad que reproduce. El uso de imágenes. ¿Cuántas veces han visto el video del agresor de Ariadna cargándola, sacándola por el estacionamiento? Se reproduce, está ahí todo el tiempo. Viridiana tiene la mano levantada. Adelante, Viridiana. Sí, muchas gracias. Bueno, le comentaba este hecho a un amigo que trabaja en un periódico que acaba de pasar la nota, no diré nombres, pero él me comentaba que pues es como todo es un trabajo en equipo, muchas veces tú haces la nota y ciertas personas que son las que cabecean, por ejemplo en este caso, ya le dan un enfoque totalmente distinto a la nota, a pesar de que tu contenido es otro. Entonces, pues, en este caso, pues, tienes que estarte peleando con ellos o con ellas o para que traten de respetar otro tipo de cabeza que le dé otro sentido a la nota. Entonces, pues, esto no todos somos conscientes a veces. Y aunque tú hagas un buen trabajo, cuando en el proceso llegan a otras manos, a otras cabezas, pues la información se va distorsionando y pues salen publicadas de distinta manera. Y bueno, sería mi comentario. Muchas gracias, Viridiana. Tienes toda la razón, ¿no? Por eso se vuelve muy importante que no solo quienes reporteamos estemos en este tipo de talleres, sino los editores, las editoras, ¿no? Jefaturas de información, porque es ahí donde se toma también esta última decisión de la cabeza, de la imagen, del acomodo incluso, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante que no solo nosotras, sino que toda la planta laboral esté presente. Los editores, dice Juana, así es. Ojalá vinieran. Los fotógrafos, ¿no? Camarógrafos. Todos esos también. Voy a colocar algunos ejemplos más de lo que hemos encontrado en los observatorios y que lo, un poco para hacernos conscientes, ¿no? De eso que está en los medios. Nuevamente el uso de imágenes es constante, los cuerpos de mujeres fragmentados, estas imágenes ensangrentadas, ¿no? Que colocamos ahí en los medios de comunicación. Y hemos estado hablando muy desde los medios tradicionales, pero también pensémoslo, por ejemplo, en lo que observamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales, cómo está reproducida la imagen de las víctimas y de los agresores. Y doy la voz a Elizabeth para pasar al papel de las fuentes de información. Elizabeth. Eli.
Sí, gracias, buen día. Ay, pues, ¿cómo encontrar la fórmula para poder sensibilizar a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, para que si pues, una les interesa el tema, les interesa el tema de las mujeres, pero más allá de la cifra, ¿no? Porque pues, las mujeres seguimos siendo cifras, solamente somos nota cuando decimos o cuando dicen las autoridades el número de personas, de mujeres que han fallecido por feminicidio, solo somos notas cuando se habla de violaciones, solo somos notas cuando de los casos de violencia familiar, pero no somos nota en todo el contexto de lo que nos pasa. Entonces, pues siempre como que la interrogante es cómo hacer que se interesen, y justo ahorita alguien de los compañeros en el chat decía que un grupo de estudiantes estaba preguntando cómo hacer atractiva una agenda de mujeres. Y creo que eso es algo que tenemos que ir construyendo entre todas y todos. Yo soy de Tlaxcala y tengo año y medio, bueno, ya un poco más de año y medio que no vivo allá, y vivo ahora aquí en la frontera. Y bueno, no me he despegado de cosas de Tlaxcala, doy seguimiento a medios, y pues sí, me he recibido como estando allí incluso mis portazos, ¿no? En la nariz, como cuando aquel compañero me dijo, o que se me ocurrió hacerle una observación, y me dijo en redes, usted ocúpese de escribir lo que se le antoje en sus redes, y a mí como escribir lo que se me antoje en mis redes, ¿no? Cada quien su espacio. Entonces eso pues cala, ¿no? Y ya, por un tubo dije, no voy a decir nada. Pero al final una ya no se puede. A mí ya me cuesta como no observar, no comentar. Entonces decidí hacerlo con un solo compañero y dije, a ver, voy a retomar la amistad. Le voy a decir, oye, mira, ¿por qué no lo tomas así? Y así. Y hace no mucho me dice, oye, Liz, si me haces favor de escribir la columna tú. Y le digo, sí, claro. Entonces, cuando la hice y se la envié, me tardé un buen, y yo dejé de hacer mis cosas, y ya se la envío y me dice, sí, está muy bien, pero ¿sabes qué? Es que así no vengo. O sea, si yo la pongo como tú me la estás mandando, te la voy a publicar, pero la verdad es que yo así no vendo. Entonces, porque yo le decía, mira, quita estos términos, no ponga esto, mejor pon esto. Le hice toda la columna, y me dijo, pues sí, pero es que no vendo, porque así a la gente no le llama la atención. Y yo digo, pues no hay que cansarnos, y hay que insistir, y hay que insistir, y hay que insistir, ¿no? O a veces a propósito le mando información que contrarresta lo que publica, que incluso le aclara lo que publica y todo, pero no, insisten. Entonces, yo creo que esto va más allá de la propia formación que uno quiera tener en lo personal, sino que va como ya hasta es parte de la propia personalidad, ¿no? Y qué difícil que uno trate de cambiarlos, porque de verdad se resiste. Muchas gracias, Eli. Sí, y con esto termino muy rápidamente. Ahora, con toda esta crisis económica que se vive en los medios, es lamentable ver cómo medios, que incluso a veces son dirigidos por mujeres, ante las cosas que publica el gobierno, ¿por qué? Con tal de no perder un convenio. Y bueno, eso es una tela de donde podemos cortar mucha, obtener más información, pero digo, no solo las mujeres, también los hombres, ¿no? Y esta parte de crisis económica nos pega en muchos sentidos. Aquí dejo mi comentario. Muchas gracias, Eli. También señala Karina el tema de los clics. Y no se trata de hacerles la chamba, ¿no? No se trata de que las periodistas feministas ahora tenemos que escribir los temas de violencia y la agenda de género, porque si no van a cometer sexismo y revictimizarnos, sino se trata de cómo poco a poco logramos una autorregulación desde los medios que incorporen esta perspectiva en sus líneas editoriales, que haya un convencimiento. Y yo decía, tenemos que ponernos más creativas. ¿Cómo logramos que esa nota sobre feminicidio, sobre desaparición, escrita con perspectiva de género, sea atractiva? Pero más allá de ser atractiva por sí misma, porque queremos venta, queremos que llegue a mucha gente.
porque eso nos permitiría socializar y sensibilizar más, ¿no? Entonces sí hay un paso ahí que dar, y por eso en estas sesiones también pensamos cómo trascendemos esos manuales y lo hacemos más exacto, ¿no? Así como el gráfico que vende morbo, ¿cómo hacemos que ese morbo deje de venderse y vendamos así como ese morbo tantísima contenidos con perspectiva de género? Y debe haber una forma, y hay que avanzar hacia allá, ¿no? Tratar de ser creativas en ello. Y además, no es solo los medios dirigidos por mujeres, o no porque son medios dirigidos por mujeres quiere decir que son libres de sexismo, ¿no? Este sexismo, somos parte de la misma sociedad, lo aprendimos todas y todos. El modelo de negocio de los medios lo aprendimos todas y todos. Entonces, quienes vamos rompiendo esos modelos de negocio o ese modelo de venta de sexismo, es porque pasamos por estos procesos de sensibilización. Y quiere decir que nos falta un montón todavía para sensibilizar y acercar información. Porque también me queda claro algo, cuando nosotras hacemos los observatorios, tenemos entrevistas con periodistas que realizan estas notas. Y les mostramos la nota, ¿no? Es decir, publicaste esto, ¿qué pasa, no? ¿Cómo pensaste la nota? ¿Conoces la Ley General de Acceso? No. ¿Conoces la sentencia Mariana Lima? No. ¿Conoces, no? Entonces, desde lo poquito que conocemos, también tratan de hacerlo mejor. Entonces, hay periodistas que sí están convencidos de que colocando la foto de la víctima de esa manera, pueden enseñarle a otras mujeres a que se cuiden, ¿no? Desde esta, no sé cómo decirlo, pero eso que pensamos impacta en cómo lo abordamos. La subjetividad periodística está ahí, ¿no? Entonces, es importante, nuevamente, transitar por estos procesos de sensibilización, después procesos de capacitación, profesionalización, y por eso tiene que ser constante. Porque nuevamente, si tomamos un curso, nos dan la bibliografía y la guardamos ahí en el Drive, y ahí se queda por siempre, pues difícilmente va a haber un cambio. Sin embargo, si nos capacitamos cada vez, se te va anclando, la repetición ayuda, se nos ancla esto que podemos dejar de hacer. Vamos a cerrar la sesión de hoy con este análisis sobre las fuentes de información, porque lo que encontramos también es una gran responsabilidad de el poder ejecutivo, de las instituciones. Las instituciones son las principales fuentes de información en todas las notas, en la cobertura de todos los temas. Y en el caso de la violencia contra las mujeres, alcanzan hasta el 45% de las fuentes de información. Es decir, si la fuente de información es el poder ejecutivo y es él quien está diciendo, pues, ¿qué hacía afuera de su casa, señorita? Claramente, los medios de comunicación le están retomando y reproduciendo sin cuestionarla. Por ahí me decían el fin de semana en un taller en Guerrero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No lo ponemos? Sí, sí lo ponemos. El enfoque en cómo lo colocamos, ahí va a ser la diferencia, ¿verdad? No solo reproducir el dicho, sino cómo reproducimos ese dicho y cómo lo cuestionamos. También lo que hemos observado es que los agresores tienen hasta 4 veces más espacio que las víctimas. ¿Qué van a decir los agresores? Pues claramente van a justificar por qué asesinan mujeres, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque la fuente de información, más allá de simplemente ser eso, el responsable del dicho o la responsable del dicho, nos dan también la credibilidad. El papel de las fuentes es muy importante porque da confiabilidad a la información. Entonces, si alguien, la ciudadanía lee que está ahí el Poder Ejecutivo diciendo esto, lo asume como verdadero, como real, como que así es. Y esa responsabilidad es algo que tenemos que observar cuando citamos a nuestras fuentes de información. En el caso de los funcionarios públicos, tan solo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala que, si bien la violencia feminicida es producto de esta serie de conductas misóginas, lleva también la impunidad social y del Estado. Es decir, el Estado es responsable cuando permite la impunidad y cuando reproduce este dicho u obstaculiza. El Código Penal Federal, y profundizaremos en este tema de la normatividad en la próxima sesión,
Pero el Código Penal Federal también establece que el servidor que entorpezca por negligencia, es decir, no sabe, por negligencia, por lo que sea, la Procuración de Justicia tendrá una sanción. Y en los casos de feminicidio y desaparición, lo que observamos es eso constantemente. Tenemos ya 10 minutitos. Yo creo que lo dejaría acá. La última parte la veríamos en la próxima sesión. Pero, a ver, no, yo creo que sí nos da tiempo. No. Entonces, me gustaría cerrar esta parte con precisamente pues, esto que hemos venido diciendo, el papel de las fuentes de información, las narrativas que vamos colocando no solo en textos, sino en imágenes y en todos los elementos que acompañan la cobertura, y que pues, pudieran contarnos qué aprendimos hoy, cómo nos vamos de esta sesión, para que en la siguiente sesión pues entremos directo a las herramientas precisamente para estas coberturas. Voy a leer un comentario que tenemos acá en el chat. ¿En cuál me quedé? Mientras, lo del gráfico, Sandra dice, a veces la fuente se regodea describiendo la crueldad extrema con que actuó cuando a veces habla con algún medio. Michelle, la difusión de noticias con enfoque de género de manera veraz y objetiva es responsabilidad de todos y todas, en la medida en que algunas personas piensen, inclusive varones, que las problemáticas y coberturas de feminicidio son asuntos de mujeres. No estaremos haciendo bien la labor. Muchas gracias, Virginia. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Nos gustaría mucho escucharlas, por supuesto, ¿no? Saber cómo... ¿Con qué herramientas nos vamos hoy? ¿Qué reflexión les ha dejado esta sesión? Y pues con eso arrancarnos en el próximo webinario. ¿Cómo lo ven hasta acá? Pues yo quiero decir algo. La verdad es que admiro mucho a CIMAC. Creo que fue principalmente por lo que me metí al webinar. Son un ejemplo a seguir, la verdad. Porque no somos como muy conscientes de este enfoque feminista que pues es súper, súper importante para poder cambiar el curso del periodismo en México, Latinoamérica y otros países, ¿no? Sería todo de mí. Muchísimas gracias, Vi. Muchas, muchas gracias. Guadalupe. Hola a todas, a todos. Pues me voy con, me parece un gran reto. Estoy también en el diplomado de periodismo, el otro que está cursando, y la verdad es que me ha servido bastante obtener estas herramientas, ¿no? Para poder visibilizar, mencionar a veces el actuar de los medios. Yo soy comunicadora, no soy periodista como tal, pero soy comunicadora, y estoy en la organización de la Red Feminista Atlixco, que es un municipio de Puebla. Entonces, tenemos mucho acercamiento con los medios locales, sin embargo, les hace mucha falta este tipo de información, ¿no? Porque a veces, o la gran mayoría de las notas que sacan, pues desconocen las leyes, desconocen los artículos, desconocen todas las recomendaciones que se hacen a nivel internacional a nuestro país. Entonces, me sirve bastante porque a través de estas herramientas ya se les puede también ejercer como esta presión, ¿no? De voltear a mirar hacia un periodismo con un enfoque distinto. A lo mejor no todos lo van a abordar, ¿no? Como lo hemos visto, siempre nos encontramos al medio que te dice, como decía Elizabeth, pues yo es que eso no lo vendo, ¿no? Y es muy complejo llegarle a la sensibilización a lo mejor de algunos medios, pero sí que tengan al menos como esta conciencia, ¿no? De que hay alguien o hay algunas personas que sí podemos estar solicitando recomendaciones para mejorar el actuar periodístico y el actuar de comunicación. Entonces, me sirve bastante y es un súper reto, ¿no? Ahora con las compañeras que he estado comentando lo que he estado aprendiendo, decimos, bueno, creo que es necesario también formarnos, a lo mejor nosotras un medio o volvernos también un referente para la información, ¿no? O sea, somos las únicas que nos toman como referente cuando ocurre algún caso de desaparición o homicidio. Entonces, nosotras también empezar a generar otro tipo de narrativas y empezar también como con esta trinchera, ¿no? A través de los medios de comunicación, no solo hacer las observaciones a los demás que trabajan en campo, sino también nosotras comenzar a generar otro tipo de informaciones. Entonces, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Guadalupe. En el chat está Fernando, que dice: los medios de comunicación tienen la responsabilidad de reeducar, incluyendo la perspectiva de género, y de esta manera también prevenir y erradicar la violencia de género. Alexandra: a pesar de que somos de diferentes estados, compartimos los mismos problemas en la cobertura con perspectiva de género. Además, los medios tenemos un papel importante para cambiar el modo de cómo se va la violencia contra la mujer. Muchas gracias, Alexandra. Valeria: creo que las redacciones deben de capacitarse para hablar sobre temas de cualquier, sobre temas de género en cualquier plataforma. Sandra: soy recién egresada de la licenciatura, siempre es valioso escuchar y leer a compañeras que ya tienen un camino recorrido en el periodismo, porque esto no se ve a profundidad en la academia. Rescato sobre todo poner la violencia en números y estadísticas, pues permite visibilizar de forma más concreta. Alexandra: creo que es importante agregar que es necesario que toda la redacción comience a tomar estos cursos de perspectiva de género para no dejar la responsabilidad a una sola persona. Y Guadalupe: los medios de comunicación tienen la responsabilidad de socializar a las personas mediante las notas con perspectiva de género, derechos humanos y ética, iniciando en el ámbito laboral con todas y todos los compañeros, evitando todo tipo de agresiones desde el ámbito físico y el digital. Muchas gracias. Le damos la palabra a Ángel y después a Karina, ¿está bien? Buenos días, muchas gracias. Igual que el anterior compañero, igual estoy cursando el diplomado y estoy muy agradecido con las organizadoras de también este curso, porque permiten que de otros espacios y territorios podamos capacitarnos. Yo estoy desde Bolivia y me voy con muchas herramientas, porque no solo es teoría, sino aplicar en la esfera práctica, ¿no? Por ejemplo, una de las herramientas que me llevo es que no es recomendable darle voz o micrófono al agresor, porque se justifica. A mí me ha tocado hacer seguimiento, registro y sistematización de casos de feminicidio, y reviso noticias y muchos agresores se justifican, es obvio que se van a justificar, pero ¿cómo se justifican? Por ejemplo, dicen: ella me ha sido infiel. Y resulta que no había sido ni infiel, ni aunque le fuera infiel le puede matar. Esto de que se tiene que discutir en las sociedades, que sobre romper las relaciones sin dañar, sin matar. Si hay una relación hay desconfianza, pues se rompe, no se mata, así de listo, así de simple. Pero ¿cómo se justifican estos feminicidios? Generalmente dicen que le ha sido infiel y resulta que no había ni el amante, ni aunque hubiera el amante la puede matar. Pero ese tipo de dichos que se reproducen en las coberturas crean empatía en la sociedad. Y yo lo he visto, porque cuando hago monitoreo de medios, en la caja de comentarios del público, también que los periodistas ponen: la mató porque lo engañó. Pero en los comentarios también se ve la gente cómo se solidariza con estos criminales al decir: ay, pobrecito, esa era una mala mujer, seguro lo ha provocado. O sea, ese tipo de reproducciones en los titulares realmente daña. Es muy peligroso darle voz al agresor. Yo siempre espero que se dé la sentencia para saber, bueno, que igual no hay móviles para saber, bueno, para decir que los agresores matan porque se creen dueños de la vida e integridad de las víctimas. Ese es el resultado de la violencia machista. No hay otro, por celos, por alcohol o por un arranque de ira. Por otra parte, igual no creo que recomendable hay que actuar como periodista. Un periodista tiene que ser un filtro responsable, ¿no?, de sus fuentes, porque no todo lo que le digan sus fuentes es publicable. Por ejemplo, lo que dicen los vecinos: era un buen hombre, no se los veía pelear, o ese tipo de declaraciones muy habituales, ¿no? O los familiares del agresor. Hace poco igual estaba revisando un caso de feminicidio y los familiares del agresor obviamente no creían que le había matado y creían que ella lo había matado al hombre. Es necesario que un periodista actúe con un filtro responsable para que no se revictimice, no se criminalice, no se cuestione la credibilidad de una víctima, ¿no? Por otra parte, lo que he aprendido es la representación desequilibrada de las víctimas y agresores, ¿no? A las víctimas se las culpa, se las responsabiliza, se las criminaliza, mientras que a los agresores se los justifica, se naturaliza su agresión. A las mujeres víctimas se les dice, ay, pero ¿qué hacía ahí? Pero nunca se le cuestiona al hombre. Ah, porque es hombre, es violento, es normal que sea así. Yo creo que es importante cambiar la mirada, ¿no?
los que tienen que sentir vergüenza son los criminales, los delincuentes, por haber hecho estos actos violentos, ¿no? De extrema violencia en razón de género, y no las víctimas por querer disfrutar, por querer salir a una discoteca, porque cada persona también tiene derecho y es legítima de realizar sus actividades de ocio. No se puede criminalizar eso. Yo quería complementar un caso, ¿no? Para terminar, ¿no? Que hay que eliminar los sesgos de género en las coberturas, porque ha sido muy terrible hace poco, hace unos meses, un caso de feminicidio en Bolivia, donde yo vivo, ¿no? Una mujer que había ido a una discoteca, que está en todo su derecho a divertirse, yo me divierto de mis formas, hay otras personas que se divierten en sus formas, y no es hacer daño a nadie, pero resultó que ella se había desaparecido, ¿no? Después de disfrutar, después de estar en una discoteca. Y antes de eso, los medios habían puesto, al igual las autoridades habían dicho, se peleó con el novio y los medios de comunicación dijeron, bueno, los medios, la audiencia, las autoridades, bueno, si se peleó con el novio, seguro se fue con el otro, como estaba desaparecida. Pero en realidad, ese sesgo de género es muy peligroso, pero en realidad la víctima no se fue con otro, no estaba con otra persona, sino que fue víctima de feminicidio. Abordó un taxi y en ese taxi el taxista la violó en complicidad de su amigo, la mataron y después la botaron en una zanja. O sea, ha sufrido doble revictimización. Primero porque se dijo que estaba con el amante y después también le cuestionaron, pero ¿qué hacía a esa hora? ¿Por qué estaba vestida así? ¿Por qué fue en la madrugada una fiesta? O sea, es bien peligroso las dobles revictimizaciones, como también prestar micrófono a los agresores. Yo me voy con muchas herramientas. Agradecer también a las organizadoras y espero que se realicen más capacitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Has dicho algo bien importante. Las periodistas somos filtro, debemos ser filtro responsable de las fuentes. Gracias. Karina. Hola, buenos días a todas. Primero, pues gracias por darnos más herramientas. Yo solo quiero aportar que gran parte de los vicios que hemos aprendido, pues se los hemos aprendido a los medios de comunicación. Justo desde que empezamos a estudiar, se nos indica, ¿no? Tienes que leer más, tienes que ampliar tus fuentes, estar leyendo periódicos, revistas, estar leyendo constantemente. Y aunque estamos estudiando y aunque estamos aprendiendo y muchas herramientas, lo primero que aprendemos es el lenguaje que viene ya desde estos medios. Entonces hay que empezar también a cambiar el lenguaje que les estamos transmitiendo a quienes los leen, a quienes nos escuchan. Y es algo tan simple, ¿no? En cuanto empezamos a utilizar una serie de palabras, una serie de indicadores, el público también es receptivo. Es una formación no nada más de quienes nos leen, quienes son receptores de nuestra información, incluso de quienes nos están leyendo y que están aprendiendo este proceso. Gran parte de los vicios vienen de ahí, ¿no? Los vicios no es que nos los hayan enseñado cuando llegamos al medio de comunicación, muchas veces sí tiene que ver con líneas editoriales, pero muchos vicios vienen desde lo que aprendemos a leer, donde empezamos a crear nuestras herramientas para trabajar como profesionales. Entonces, es bien importante lo que estamos realizando en la actualidad, muchas personas que estamos trabajando con perspectiva de género, porque no nada más le estamos dando herramientas a la siguiente generación o a los que vienen en camino, también estamos formando a lectores, ¿no? Entonces, creo que es una parte importante de todas las herramientas que estamos recibiendo en todos estos cursos, porque cuando yo estudié periodismo, en realidad no existían. Entonces, es algo que tuvimos que ir aprendiendo desde otro lado y llegamos con una serie de vicios a la redacción que aprendimos precisamente de esos medios. Entonces, la forma en la que estamos aportando un nuevo lenguaje es muy importante. Por ahí decían, ¿cómo crear una agenda enfocada a las mujeres? Pues primero formando lectores y formando a la siguiente generación, eliminando todos estos vicios. Entonces, pues muchísimas gracias por darnos más herramientas y es una capacitación que nunca termina, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ti, Karina. Gracias a todas y a todos por estos comentarios. Sin duda, pues enriquece siempre con la experiencia que ustedes tienen en el ejercicio periodístico en el día a día. Y sobre esto seguiremos reflexionando en la próxima sesión. Entonces llegamos al fin de esta sesión. Agradecerles su tiempo, su escucha, su apertura, pero sobre todo pues la disposición que tenemos para aprender a trabajar
por nuevas narrativas que coloquen en el centro los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias y cedo el uso de la voz a mi compañera Ángela. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Lo que vamos a hacer es que esta sesión se va a subir a YouTube, al canal de Ideas. Se los voy a compartir por correo electrónico, así como se los compartimos, les compartí el enlace de Zoom. Y los esperamos dentro de 8 días, el martes 22 de noviembre a las 9 de la mañana. Recuerden, para los que no estuvieron al principio cuando explicamos, estamos haciendo como tomando lista de asistencia, viendo sus nombres, los que estuvieron hasta el final, porque vamos, el evento del 8 de diciembre, que es presencial en Ciudad de México, pues debemos priorizar quiénes van a participar porque tenemos cupo limitado. Y para las personas que están, periodistas que están por fuera de Ciudad de México, estamos dando unas ayudas para poder trasladarse a la Ciudad de México, gracias pues al apoyo de la Embajada de Suecia. Entonces también nos están escribiendo al correo comunicacion@ideas.org.mx y ahí procesamos, les pedimos una información y estamos seleccionando más o menos de 10 a 15 personas, periodistas, que puedan venir a la Ciudad de México, que estén por fuera. Y cualquier duda, les voy a volver a copiar aquí el correo, por si le quieren recomendar también a otros compañeros y compañeras periodistas que quieran inscribirse, porque ya cerramos inscripciones, o sea, si ya ingresan al enlace de registro ya no va a haber cupo, pero si nos escriben al correo podemos también considerarlos. Entonces les estoy enviando durante la semana el video, por si quieren compartirlo, y también el enlace de Zoom. Muchas gracias a todos y todas. La sesión presencial será grabada, yo tengo una cobertura, no creo que sea grabada porque vamos a tener como 3 mesas de trabajo separadas, o sea, la logística de la grabación no va a ser tan sencilla, entonces lo más seguro es que no la vamos a grabar. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas.